Actualmente nosotros hemos organizado nuestro evento de Latinoamérica, el Summit, en México y Brasil, alternando entre los dos países. Y hace 2 años decidimos de poner un evento en Medellín, porque estaba como en el momento de después de como 5 años de mucho crecimiento en el mercado colombiano. Así que queríamos aprovechar de eso. Y en Medellín tuvimos un evento de mucho éxito, con más de 750 personas, pero no había lugar suficientemente grande para volver, porque teníamos demasiada gente. Así que decidimos que Cartagena sería el lugar ideal, porque es una ciudad hermosa y turística, la gente quería venir de visita. Era un riesgo porque la gente, todos tienen que viajar, no es que si fuera en Bogotá o en Medellín pueden venir de la oficina, hay que tener todo el viaje organizado. Así que para nosotros era un riesgo en este sentido, pero a mí me parece que valió la pena porque ha sido un lugar espectacular para poner el evento. Hemos recibido más que 600 visitantes de más de 30 países, la gran mayoría viniendo de Colombia, pero también bueno, delegaciones de los Estados Unidos, de México, de Brasil y de Argentina. También algunos de Centroamérica y otros países de la región. Así que ha sido un buen evento y estamos felices hasta ahora. Mucha gente nos ha dicho buenas cosas sobre las conferencias y la calidad de los expositores. Tenemos 81 expositores internacionales aquí. Así que es una muy buena oportunidad para la industria colombiana de etiquetas reunirse aquí para conocer, para hacer networking con todos los expositores y aprender de las charlas de conferencia. Y para nosotros ha sido un gran gusto realmente estar en Cartagena porque a pesar del calor que es muy extremo, es una ciudad hermosa, una ubicación espectacular para poder todos venir aquí. Y el año que viene, bueno, lo que nos mostró el evento en Medellín en 2014 era que un summit realmente tiene mucha fuerza cuando viene a un lugar por la primera vez, cuando está en un nuevo mercado. Y después de muchos años en México y Brasil, ahora estamos tentando de ampliar un poco nuestra presencia en la región. Y bueno, después de Colombia, el próximo nuevo sede del evento será Santiago de Chile el año que viene. Y la idea es que hemos dividido más o menos la región en tres. Así que tenemos el evento en México que cubre parte norte de Latinoamérica. Luego tenemos el evento en Colombia, que viene mucha gente siempre de la región andina. Y ahora la idea es poner un evento en el Cono Sur, pero cambiando de Brasil, porque ahora en los últimos par de años el mercado en Brasil no hay tanto crecimiento en este momento mismo, así que la idea es ponerlo en Santiago para aprovechar de la región en general, pero también del hecho que el mercado chileno es súper avanzado, es quizás el mercado latinoamericano más competitivo a un nivel de empresas de mucha calidad y también de tecnología. Tiene un mercado muy desarrollado de exportación, así que aunque es un país de 12, 15 mil personas, por ejemplo, tiene su mercado de exportación más desarrollado que Argentina, que tiene una población de 4 veces más grande. Yo he visitado varias empresas en Chile y siempre me impresiona la competitividad, la calidad de la tecnología que tienen. Así que la idea es aprovechar de eso y ir a un nuevo mercado y esperemos que será una buena decisión. Yo diría absolutamente nada que tiene que ver con el convertidor mismo. Quizás tiene algo para envidiar en términos de el contexto económico o logístico del país donde está. Pero yo he visitado empresas convertidores en Latinoamérica que
a mí me parece que están absolutamente iguales de nivel, de tecnología, de calidad, de procesos, de servicios, que empresas que también visité en los Estados Unidos y en Europa. Hay algunos que los más importantes de esa región están absolutamente en el mismo nivel que cualquier otro competidor en el mundo. Algunos que mencionaría, por ejemplo, Baumgarten en Brasil, AGM, Artes Gráficas Modernas en Argentina, por ejemplo, solo son dos que realmente están a un nivel absolutamente impresionante. Bueno, tenemos la suerte de todos nosotros de trabajar en una industria que a pesar de problemas económicos en un país o en el mundo, siempre va creciendo, porque el consumo de la gente, de sus medicinas, de su comida, de sus bebidas, de sus cosméticas, lo que sea, cada vez más, cuando la gente tiene más dinero disponible para gastar en esas cosas, ahí va creciendo la industria de etiquetas. Así que a pesar de los problemas económicos que han tenido Latinoamérica en los últimos 2 años, digamos, porque en los 5, 6, 7 años antes de esto, estábamos aquí en esa región en realmente un muy, muy buen momento de crecimiento, mercados ya muy establecidos como Brasil, México, también Chile, Argentina, eran muy fuertes, pero de repente en los últimos años tuvimos como la entrada de mercados como Colombia, Perú, que creciendo a un nivel muy espectacular, todas las fabricantes de máquinas, de repente hace un par de años estaban vendiendo montones de máquinas a competidores en Colombia y Perú, sobre todo esos dos países tenían un crecimiento muy impresionante. Eso ha bajado un poco recién, aunque sigue creciendo, obviamente, pero después de muchos años, cuando China estaba comprando los commodities de esa región, eso le dio mucho impulso a un crecimiento fuerte económico en la región. Eso ha parado, obviamente, en los últimos 2 años, así que algunas economías han sufrido. Brasil, quizás sobre todo. También hay problemas políticos en algunos países de inestabilidad, pero en general, siempre hay motivo para ser optimista, me parece, porque a pesar de problemas, a pasar de vez en cuando el crecimiento va un poco más despacio, a un nivel como más macroeconómico dentro de un país, hay cada vez más gente en la clase media en muchos países de la región que están comprando cada vez más cosas. Eso le da mucha fuerza a la industria. Así que sigue creciendo, quizás no tanto como hace un par de años, pero hay mucho potencial para que vuelva al mismo nivel en los años que vienen. Sí, bueno, yo diría que hay tendencias tecnológicas que son parecidas en varias partes del mundo, sí, que van como a la vez a un movimiento. Por ejemplo, la tecnología digital en Latinoamérica ha tenido mucho éxito. Yo he escrito varios artículos sobre clientes de HP Indigo y de Zycon, y la cantidad de máquinas que se están instalando en estas dos empresas, y también algunos de Inkjet están comenzando también, ha sido muy impresionante, muy impresionante. Zycon en los últimos 2 o 3 años han vendido más que 30 máquinas, creo, en la región. HP en total tiene más de 200 máquinas en la región, creo que quizás 250. Y así que eso muestra un poco que los competidores latinoamericanos han sido muy muy felices de adoptar nueva tecnología, y eso es ha sido una tendencia importante. En general también la gente está instalando máquinas que son cada vez más con más
ancha, ¿no? Más ancha las máquinas, para poder entrar en nuevos mercados con un embalaje flexible y para poder producir otros productos, otros tipos de productos que no sea solo de banda angosta. Eso es una tendencia mundial, pero obviamente que está pasando acá también. Yo diría que otras tendencias importantes han sido, bueno, hay cada vez más importancia en la sostenibilidad ambiental. Yo he visitado muchas empresas que están muy enfocados en este tema, que están tentando de reducir su impacto ambiental y que los clientes lo están pidiendo cada vez más. De nuevo, una tendencia bastante global. Aquí también en esa región, yo diría que históricamente muchas empresas contrataron a empresas externas para hacer las planchas, para hacer todo lo de preimpresión, y cada vez más visito empresas que, bueno, yo diría las empresas más impresionantes que visito, ellos están poniendo esta parte de la preprensa dentro de sus propias fábricas, porque la tecnología para producir estas planchas de muy buena calidad y para poder asegurar que los clientes reciben una calidad muy buena y muy consistente, muchos competidores se dan cuenta que cada vez más puede tener más control de eso y más garantía de este tipo de resultado si hacen las planchas de ellos mismos. Y he notado que hay una tendencia en esta área, que cada vez más las empresas están haciendo esto en sus propias fábricas.